Hola gente, ¿qué tal? Soy Andrés Suárez y bienvenidos a un nuevo video de Deport Play. Hoy día he probado dos videojuegos en alta con el teléfono Samsung Galaxy A53, así que muy atento con lo que estás por ver, porque hablaré tanto de lo que son las cosas técnicas, de primeras impresiones del diseño y mucho más. Y ya al final del video, así que quédense hasta ese momento, he puesto a prueba dos videojuegos que son Genshin Impact y Free Fire Max, todo a tope, para que tengan una idea del rendimiento. Así que ya sin más, veamos lo que ofrece el Galaxy A53. Arranquemos este review gamer con el modelo que pondremos a prueba. Se trata del SM-A536E y la presentación es Awesome Black. Ahora que tengo el teléfono en las manos, debo decir que se siente sólido con 189 gramos de peso, pero el plástico hace que se sienta corriente en los bordes y en el mate de la parte trasera. Aún así es agradable al tacto, los biseles son los adecuados y las huellas quedan grabadas, especialmente si cae algo de luz. La caja de las cámaras sobresale por poco y queda bastante bien si es que quieres que pase desapercibida. En lo demás, el Galaxy A53 trae un puerto USB-C, parlantes estéreo, la bandeja SIM con ranura para microSD, el lector de huellas bajo la pantalla y tiene protección IP67. La pantalla es Super AMOLED Full HD+, de 6.5 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, cobertura Corning Gorilla Glass 5, densidad PPI de 405 y brillo máximo de 800 nits. A nivel de software tenemos modo oscuro, modo de pantalla para setear los colores y un botón dedicado a la protección de los toques accidentales. En cuestión de rendimiento, el Galaxy A53 tiene un procesador Exynos 1280 octa-core y GPU Mali G68. La memoria RAM es de 6 GB y el almacenamiento de 128 GB, pero puedes extenderlo a 1 TB con tarjeta microSD. El sistema operativo es Android 12 con capa de personalización One UI 4.1. Acerca de la batería, el teléfono es de 5000 mAh y con carga rápida de 25 watts. Podrás cargar de 0 a 100 en poco más de hora y media. Ten en cuenta además que el equipo no viene con cargador. Puse a prueba el teléfono en Geekbench y estos fueron los resultados. Antes de probar los videojuegos, debo destacar el Game Launcher para que gestiones todos los títulos descargados en el teléfono y el Game Booster, donde podrás potenciar la ejecución del juego y evitar las notificaciones en plena partida. Algo interesante es la posibilidad de instalar plugins para recibir asistencia en algunos títulos. Las cámaras traseras constan de un sensor principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles, uno de profundidad de 5 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles. La selfie, por su parte, es de 32 megapíxeles. El sistema trae cosas interesantes como la toma única para que el sistema te ayude a hacer capturas y cortos, y algo llamado diversión que ofrece animaciones de Snapchat sin salir de la aplicación. Incluso puedes buscar las animaciones de tu preferencia. Si lo tuyo es el video, puedes grabar hasta UHD a 30 FPS. Hit!
Y bueno, gente, cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció el equipo. Si es que ya cuentan con uno, también compartir allí abajo las impresiones que se llevaron, ¿no? Porque yo solo pruebo el equipo por 2 semanas, así que si ya tienen este equipo mucho más tiempo, pues bueno, esa información es igual de importante. En lo general me llevé una buena impresión, de hecho el teléfono sí rinde. El acabado sí como que me dejó un poco para más, no calienta mucho, ese detalle sí es importante. Y en fin, bueno, que no incluye el cargador, sí, en verdad como que te la juega un poco en contra, ¿no? Porque la hora de carga completa sí me pareció un poco ya fuera de lo práctico. Pero en fin, para lo demás el teléfono sí está, rinde bastante bien, así que bueno, tiene mi aprobación. Y ya, sin más que decir, yo soy Andrés Suárez y conmigo será hasta el siguiente video.